importante, porque instalar una cámara de alto calibre como la que se proponen instalar no solo le trae seguridad al negocio, sino a la cuadra entera, a la manzana completa. Estamos considerando también los botones de emergencia en los pequeños negocios, entre otras iniciativas que tanto las agencias locales como el Departamento de Policía, como también la FBI y otras agencias federales van a recomendar. Así que le damos las gracias a todos ustedes. We thank you for being here today. You define our neighborhoods. Los pequeños negocios definen quiénes nosotros somos como comunidad. Le dan la personalidad y el carácter a la comunidad y a la misma vez también dan empleos, mantienen las arterias comerciales vivas y son una parte íntegra de nuestra vida cotidiana. Así que le damos las gracias. We thank you so much. Any questions from the media? Preguntas de la y el criterio para eso ya existe y el Departamento de Policía es la agencia que determina quién puede y quién no puede. Pero esto es una iniciativa para prevenir el crimen antes que suceda. Es la mejor opción. Después que el delito sucede, hay una víctima y un criminal. Y la víctima siempre es la que sufre. De manera que preveniendo el crimen, se evita esa situación y una comunidad se siente más segura. Por eso estamos aquí apoyando esta iniciativa. Es una iniciativa de cerca de $1,000,000 y yo me propongo a traerlo todos los años. I propose to bring it every year. Every year. Not just this year. So if it's 800 cameras this year, you will get another 800 next year. Or whatever other initiative you would like to implement with the police department. Todo esto se va a manejar a través del Departamento de Policía. Y cualquier iniciativa va a ser a través del Departamento de Policía y yo propongo traer cerca de $1,000,000 todos los años mientras yo esté en Washington para asegurar que los negocios nuestros estén seguros. No solo las bodegas, not only the bodegas, this is small businesses, beauty salons, pharmacies, you know, discount stores, supermarkets, any business, not just bodegas. You know, we will get the list from Radames of the businesses in my district, todo en mi distrito, and from LeBron, who has this business right across the street. He services restaurants with restaurant equipment. He will give me the list of restaurants in my district that we could see if we could install the cameras there with the help of the police department. Vamos a ver dónde se van a instalar las cámaras. Por ejemplo, LeBron tiene un negocio de equipos de restaurante. Vamos a instalarla en los listados de los restaurantes que él nos ofrezca dentro de mi distrito, las bodegas, los otros pequeños negocios, dentro con la ayuda, naturalmente, de la policía. Es correcto. Yes, estamos en contacto con el Departamento de Educación y con la policía realmente es la que está en contacto con el Departamento de Educación. Nosotros le damos el dinero a la policía y la policía entonces trabaja con la juventud. En Harlem, por ejemplo, es un programa de fútbol. En el Alto Manhattan es un programa de béisbol. En el Bronx estamos también viendo qué iniciativa se puede traer ahí en ese sentido. Buena pregunta. Bueno, ese dinero de las cámaras ya llegó, ¿verdad? Hay otras iniciativas que el dinero todavía está en trámite. La policía nos va a dejar saber exactamente cuando le llegue el dinero, when the money gets to you, y ellos tienen su propio proceso interno para determinar dónde van las cámaras, ¿verdad? No soy yo, ni siquiera las agencias, las organizaciones, sí, de los comerciantes, sino el Departamento de Policía, porque, por ejemplo, si Radames me da una bodega, pero ya al lado de esa bodega hay otro negocio que tiene una cámara, es posible técnicamente que no se necesite otra cámara ahí. Y la policía va a hacer esa evaluación de cada uno de los sitios. Pero sí hay sitios específicos, hotspots o sitios calientes, donde entendemos que hay alto nivel de actividad criminal,
donde la policía se va a concentrar. Any other questions? La seguridad pública en el Distrito 13 de Nueva York es de interés para el congresista dominicano Adriano Espaillat. Es por ello que este lunes anunció una iniciativa que logró obtener con éxito casi $1,000,000 durante el proceso de financiación federal del año fiscal 2024. Estos beneficios serán utilizados y administrados por el Departamento de Policía de Nueva York para prevenir el crimen en pequeñas empresas y negocios del norte de Manhattan y otras localidades del Bronx, a través de instalaciones de cámara de seguridad y botones de alertas de pánico. Una parte de los recursos ya fueron recibidos y en pocos días se iniciará el proceso de acuerdo a estrategias del Departamento de Policía, pero siempre en coordinación con cada una de las asociaciones, según la necesidad. En conferencia de prensa, Espaillat ofreció detalles junto a representantes de la Asociación de Bodegas Unidas del Distrito de Mejoramiento Comercial de la calle 181, la Asociación de Comerciantes de Inwood, la Cámara de Comercio de Grand Harlem, la Alianza Frederick Douglass, la Asociación de Comerciantes Yemení Estadounidenses, entre otras. Good morning. First of all, I'd like to thank Congressman Espaillat for his initiatives for getting the job done and bringing the NYPD along aboard. This is very important to the police department. It's very important to the relationship of our community of Manhattan North. We get a chance to build a relationship, plus promote public safety. Our crime prevention officers will be out there. We will do security assessments. We will do seminars, and we will do training, and we will be doing follow-ups on all these businesses. We want to make sure that everyone's safe in our communities, and thanks to the money that our congressmen have for us, the NYPD will definitely be on board with with this journey. And some of these security assessments that we'll be doing, we'll be looking at cameras, we'll be looking at locks. And just a sample of that, if you have a business and someone's coming into your business that has a mask on, well, maybe you might need a buzzer to buzz a person in. Bueno, primeramente queremos darle la gracia al congresista Espaillat por su visión, porque de verdad que fue algo que cuando habló con el comisionado Caban, hablamos sobre la seguridad de la comunidad. Sabemos que todos, padres, niños, abuelas, abuelas, todos queremos una familia donde se siente segura. Cada decisión que hacemos es sobre eso, especialmente nuestra madre, que tienen que buscar y ver a la juventud. Nuestros negociantes que quieren llegar a su negocio y encontrar la cosa limpia y poder vender para poder llevar a sus niños a las escuelas. Y queremos comunidades como los oficiales electos y las personas en gobierno que sean comunidades donde la gente quieran venir. Nosotros queremos que lleguen la gente a Nueva York y queremos que digan que nuestra comunidad está segura. Y con eso, con ese dinero, vamos a asegurarnos que todo el mundo que llega a Nueva York, especialmente en el norte de Manhattan, puedan decir que nosotros tenemos una comunidad segura. Le quiero dar otra vez un gran aplauso a las personas de las organizaciones que están aquí hoy, como Isidro Medina, como la persona como Lloyd, de United Bodegas America Association. Esas son las personas que van a estar en la calle educando con el Departamento de Policía y educando a la comunidad cuáles son las cosas que podemos hacer para mantenernos seguros. Muchas gracias a todos y echamos para adelante. Buenos días a todos, la prensa que está acá, a nuestros miembros, a nuestra directiva que está acá y por supuesto al congresista Adriano Espaillat, por empezar esta iniciativa que yo creo que hace tiempo que hemos venido pidiendo, principalmente nosotros, la única organización que yo creo que representa a todos los bodegueros en esta ciudad. Una ciudad que no duerme, una ciudad donde todos los bodegueros amanecemos y empezamos desde más temprano hasta no se sabe a qué hora de la noche. Muchas veces es donde comienza el problema o es donde termina el problema. Nosotros los bodegueros siempre hemos estado trabajando y con las puertas abiertas para darle la facilidad a la policía para que entre a nuestros negocios, para que vean nuestras cámaras,
muchas veces poniendo en riesgo nuestra seguridad, porque como bien saben, los delincuentes, cuando se dan cuenta de que uno realmente está trabajando para que ellos no estén en la calle, uno puede encontrarse en problemas. Y muchas veces nosotros corremos ese riesgo. Es muy difícil. Pero yo creo que con esta iniciativa que realmente hoy se está presentando acá, las cosas deben de cambiar. Necesitamos no solamente $1,000,000, Adriano Espaillat. Yo creo que necesitamos más que eso, pero necesitamos también que hayan más iniciativa. Tenemos que trabajar unidos. Yo creo que los bodegueros son muy parecidos a la policía por el arduo trabajo que hacen. Nosotros apoyamos esta decisión y esperamos que todas las bodegas pues tengan sus cámaras que puedan ser aseguradas, no solamente para que nuestros bodegueros, nuestros empleados se sientan seguros, sino también nuestra comunidad. Como ustedes saben, nosotros servimos a la comunidad. Nosotros somos quien tenemos una relación con la comunidad. Nosotros somos los que hemos estado ahí. Por eso a nosotros nos declararon también que éramos esenciales por el trabajo que hicimos en esta pandemia que ustedes saben que tanto afectó a todo el mundo, donde muchos bodegueros, muchos familiares de bodegueros, pues murieron porque siempre nos mantuvimos abiertos. So, yo pienso que el trabajar de frente y que los bodegueros sean seguros es una iniciativa que de verdad la debemos de aplaudir todos los que estamos acá, toda nuestra sociedad, todos los oficiales electos y por supuesto nuestra sociedad. Así es que yo le agradezco infinitamente y esperamos que otros más pues se unan a esto y que podamos seguir consiguiendo más fondos para que nuestras bodegas sean más seguras, para que nuestras bodegas se mantengan ahí, ya que nosotros ofrecemos trabajos, pagamos impuestos como cualquier otra empresa. Quizás las empresas de nosotros son pequeñas, donde quizás una bodega lo más que tiene son, empiezan desde 5 empleados, pero aquí solamente en el estado de Nueva York hay más de 20,000 bodegas, de las cuales más de 12,000 pertenecen todavía a nuestra clase. Así es que le aplaudimos, muchas gracias. Dominicana, americana, yo quiero decirle al congresista Adriano Espaillat que reciba con sentimiento de gratitud este aporte económico y también por su preocupación por la salud de los por la salud de los hombres y mujeres de bodega. Yo creo que con iniciativa como esta es un incentivo para no solamente para los bodegueros, sino para todo el que abre una puerta, para todos los que tenemos un compromiso de servicio a los diferentes vecindarios que por ende somos el estándar de la economía en nuestros vecindarios. Gracias, congresista. Le agradecemos enormemente estas iniciativas. Cuente con nuestros apoyos porque definitivamente con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de cada uno de ustedes, yo creo que podemos hacer mucho para una nueva generación que viene detrás de nosotros. Y esa generación tenemos que dejarle que con la integración y familiaridad con que nosotros iniciamos este tipo de salvación a nuestros negocios, nuestros hijos, ellos pueden copiar algo y sería un legado que le dejaríamos a todos ellos. Gracias a todos y definitivamente, señor congresista, de nuevo, gracias por sus iniciativas y por sus inquietudes de apoyo siempre en esta comunidad hasta que nuestro vecindario cada día que pasa crezcamos más. Mi nombre es Isidro Medina, muy agradecido del congresista por apoyar siempre a los pequeños comerciantes. Yo siempre he dicho que los pequeños comerciantes identifican quiénes somos nosotros como comunidad. Ellos son los que emplean gente del área. Entonces, con esta ayuda congresista de asegurar de que los bodegueros estén seguros, también los que compran allí, creo que es un buen comienzo. Aparte de eso, usted nos ha servido a nosotros para iniciar una iniciativa de embellecer y limpiar nuestros distritos comerciales. Así que estamos muy agradecidos con usted y en conjunto pensamos de que esto puede hacer un alcance nuevo de cómo lidiar con los problemas que tienen los bodegueros. No solamente la inquietud y la inseguridad, pero también la alta renta. Así que esperamos de que con ciertas ayudas estos obstáculos comiencen a caer.
My name is Isidro. This initiative on as representative of the Inward Merchant Association and a lot of our small business owners, I can say that we did a survey and their biggest pain point was safety. So thank you, Congressman, for hearing the voice of our community and taking this as the priority for us now. Yo también quiero dar gracias al congresista por ayudarnos con esta iniciativa. Como representante de los comerciantes de Inwood, cuando nosotros les preguntamos cuál era los problemas más grandes que ellos enfrentaban, era sentirse seguro en su comunidad mientras ellos trabajaban. Y le queremos dar las gracias al congresista por priorizar esta iniciativa. Gracias. Okay, thank you.